La Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, dio a conocer que va a haber un aumento justamente de la energía eléctrica a partir de los consumos del 1 de febrero. Con lo cual se va a aplicar en el primer trimestre del año. El nuevo precio por kilowatt de energía es de un 37% superior al que se encontraba vigente al 31 de enero pasado. Uh-huh. ¿Va? Sube un 37% el kilowatt, digamos, de energía hasta lo que era el 31 de enero pasado. Este incremento ya estaba previsto y va a tener diferentes efectos, digamos, en el bolsillo, de acuerdo al registro de acceso a los subsidios, al RACE. ¿Se acuerdan que el año pasado nos inscribimos todos, entramos y declaramos nuestros ingresos y en función de eso fuimos ubicados en distintos niveles? Según el nivel de ingresos que teníamos, íbamos a tener o no subsidios. Para los hogares del nivel 2, que es la categoría que tienen los menores ingresos o que reciben algún tipo de ayuda social, según lo que dice la EPE, no habría variaciones de precio. ¿Sí? Ese uh-huh. es el nivel 2. El nivel 1 tendría una tarifa final entre un 15 y un 20%, dependiendo del nivel de consumo, así que a cuidar el consumo de energía, para aquellos usuarios que componen justamente el nivel 1, que en la actualidad es el 33% del total de usuarios que tiene la EPE. ¿Sí? Este no tiene subsidios. Y el nivel 3, cuyos consumos superan los 400 kilovatios mensuales, la variación va a oscilar entre un 7 y un 11%, también en función del nivel de consumo. Este es el nivel más alto. En el caso de comercios e industrias, con un consumo que no supere los 800 kilovatios mensuales, se prevé un incremento del 2 y un 5%. Finalmente, todavía queda para analizar, desde la Empresa Provincial de la Energía, los informes técnicos para presentar en la audiencia pública convocada por el Ministerio de Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos del Gobierno Provincial, que se va a realizar el 17 de febrero. ¿Cómo va a ser esa, cómo se implementa, digamos, la audiencia pública? Para que sepa, digamos, cualquier televidente que quiera participar. Las audiencias públicas se convocan, lo que siempre sucede es que no son vinculantes. Uh-huh. La audiencia pública. Vinculante quiere decir que no son obligatorios. No, vinculante significa además que lo que se decide o lo que se determina en la audiencia, lo que se debate, no repercute necesariamente, Germán lo va a poder explicar mejor que yo, no repercute necesariamente en la decisión gubernamental final. Uh-huh. Eso es el punto. Así que me parece que ahí está el tema. Lo que se llama actualización de tarifas, en rigor, es un aumento. Los sectores más bajos, por lo que ha difundido el gobierno provincial, no lo estarían sufriendo. Sí, los sectores medios y los sectores más altos, siempre en relación con el consumo y la segmentación que se realizó en el registro que se elaboró ya el año pasado.